Hola a todos, este mensaje es para nuestro presidente Díaz-Canel y que no haya confusión. Yo soy de la continuidad, no hay ningún tipo de confusión, pero yo creo que es hora ya de que nuestro presidente Díaz-Canel, su comitiva, la gente que está en el gobierno, empiece pues hacer las cosas como realmente creemos nosotros que debería ser. Yo creo que es hora de ponerle de hablar. Es hora de hablar nosotros, los que hemos sido, estábamos siempre apoyando a, ¿cómo se llama?, a la revolución, y hemos estado siempre defendiendo. Metiéndole incluso en problemas con mucha gente. Nosotros hemos sido incluso amenazados, por eso que ya nos ponemos en la cara ya. Porque realmente, si defendemos, nos atacan por aquí. Y si no defendemos, nos atacan por allá. Al final, estamos nosotros siempre en el medio de la batalla. Porque al final somos los que vamos a Cuba, los que seguimos soportando a la familia cubana, los que seguimos haciendo cosas por el bienestar del pueblo de Cuba. En definitiva, nosotros aquí realmente podemos estar sentados y vivir de carmelina, como carmelina, y no meternos nunca en ningún problema, ni estar defendiendo, ni estar diciendo nada. Si lo hacemos, lo hacemos por convicción, porque realmente queremos ayudar al pueblo de Cuba, queremos ayudar a Cuba, queremos incluso ayudar a la revolución de Cuba. Cada cual con su lucha, cada cual con sus ideas. Yo estoy en el bando de preservar los logros de la revolución cubana. Voy a comprar solamente esto por el momento, porque los cárnicos los voy a dejar ahí. La temperatura ha subido aquí bastante, ya estamos allá a 25 grados. Entonces, cuando me vaya, voy a sentarme ahora en la cafetería para hablar sobre esto. Y después vengo por los cárnicos, así que se quedan en la nevera ahí. Pero lo que quiero hablar es precisamente sobre esto. Sobre la alimentación del pueblo de Cuba. Más sobre la alimentación quiero hablar sobre un problema que me está molestando brutalmente. Un problema que realmente me está afectando. Y aunque no me defina, sí me hace pensar. Y estos cárnicos, estos pollos, es más, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, estos son 16, equivalente a $16. $16. Y si voy a comprarme un paquete de pollo para la casa, que somos 4, suficientemente, está la cena para hoy solamente. Voy a comprarme este, que lo que vale son 1,73. 1,73 este paquete de 4 o 5 postas de pollo. Yo me como dos y como carne una vez a la semana. No porque no tenga dinero, sino por hábitos que tengo alimentarios. Yo vivo más de frutas, de vegetales. Pero bueno, vamos allá a mi querido presidente Díaz-Canel. Yo voy a salir hasta allí y después paso a comprar. Si dijimos que eran 5, más el arroz serían otros. Le damos que 16 aquí, 17, 18, 19, 20. O sea, la compra de hoy, para mí cenar, hoy,
que me sobre incluso un poquito para almorzar mañana, porque siempre va a sobrar un poco. ¿Sí? Van a ser de 20 pesos. Con 20 pesos vamos a comer 4. Con 20 pesos vamos a comer 4 en mi casa. Y va a sobrar para el otro. Es decir, con 10 pesos podemos comer. Vamos a sentarnos. Yo quiero hablar con el presidente Díaz Canel. Este mensaje es para él. Si quieres se lo hacen igual, se lo hacen saber. Voy a sentarme porque voy a estar como estoy, como aquí nadie hablando. Y yo no quiero ser, bueno. Vamos a entrar aquí. Un poquito de en las manos. Desinfectando, siempre muy importante. Y vamos a sentarnos por aquí. Voy a dejar esto aquí, voy a dejar este tarequito aquí, no hay ningún problema con dejar este tarequito aquí y nadie se lo va a robar tampoco. Le vamos a pedir aquí café, le vamos a sentarnos a tomarnos un café. No se vayan, no se vayan con nuestro presidente Díaz Canel. Y que gane los 6,000, redondeando 6,000 pesos cubanos. Vamos a decir que vamos a dividir entre los 25 el equivalente. Bueno, que ni debería. Yo creo que ni debería considerarse eso. Ni debería considerarse, ¿por qué? Porque lo que estoy aquí diciendo es que estas tiendas en dólares no deberían existir. No deberían existir. Usted no tiene por qué decir que yo gano 600 y que son. ¿Cuándo son 6,000? Pues 2, 4, 0, 240 dólares. ¿Por qué razón en Cuba? O sea, bueno, ahora ya quitaron el dólar ya. Pero eso es un error completamente que no debería existir. Usted gana ese salario y todos los precios en la tienda deberían estar en CUP, peso cubano, sí. Es lo que tenía. Están todos los productos en la tienda. Nadie en ningún país aquí no se preocupa cuál es el valor del dólar, ni del yen, ni de nada para decir, coño, este pollo cuesta 5 pesos, por ejemplo, o 10, de la moneda que sea. Tengo que ahora calcular cuánto es ese en dólar. No, señor. Usted no tiene por qué estar pensando eso. Usted gana la moneda de su país y usted piensa en la moneda de su país. Sencillamente, las tiendas no deberían tener precios en dólares, ni en yenes, ni en libras esterlinas, ni en euros. Deberían tener el precio de peso cubano según la inflación. Y eso es lo que tiene que hacer Cuba. Cubano hoy por hoy no puede pensar en pesos cubanos sin pensar en dólares. Eso tiene que acabarse. Bueno, aquí estamos. Díaz Canel, mi presidente, Díaz Canel. Vamos a hablar. Esto es una reunión de sin consejos y sin ministros. No, esto no hay consejo de ministros, no hay nadie aquí. Tú y yo solamente. Y el que esté mirando. Esto es para mi presidente Díaz Canel. ¿Sí? Y habíamos dicho que habíamos gastado el promedio de 20 en la comida de hoy. Thank you. Okay. Thank you very much. Mira, Díaz Canel, limonada. Usted dijo un día que la limonada era la base de todo. Sí, limonada, fresca limonada. Aquí el limón no se da. Tome nota, aquí el limón no se da. Café. Café cubano. Chocolate. Producto de Cuba, producto de Cuba y producto de Cuba. Todo esto se da en Cuba. Ah, lo que tengo en el carrito, todo se da en Cuba. Todo, la naranja, la banana, las bananas, los plátanos, la papa, ¿qué más tenía ahí? Todo lo que hay ahí en el carrito es. Denle para atrás si quieren verlo. Todo se da en Cuba. Y bueno, lo que me he gastado son 20 dólares hoy.
esto es matemática de bodeguero, señor presidente. Seguro, querido presidente Díaz-Canel, yo quiero que tú veas esto. Yo quiero que tú mires esto. Y que usted piense acerca de esto. Sí. Todo esto es producto nacional en Cuba. Todo esto es producto nacional cubano. Para Díaz-Canel. Este supermercado es uno de los más grandes que tenemos aquí. Lo hay más pequeños, lo hay medianos, para todos los bolsillos. Esta misma cena, estos mismos dólares, estos mismos 20 pesos en otra tienda hubiesen sido 14. Y si le aprieto un poquito más, lo consigo por 10. Si me voy a lo que son los mercados asiáticos, consigo los mismos productos a la mitad del precio. Por supuesto que yo puedo, con mi salario, pagarme el lujo de que nada salga mal. ¿Qué quiere decir de que nada me salga mal en la comida? Bueno, este lugar, por ejemplo, tiene un estándar de higiene que va por encima de los cinco puntos que normalmente se tienen en todos estos establecimientos. Esos establecimientos pueden tener una higiene más pobre de lo que es aquí. Y yo como que lo que tomo y lo que bebo es lo que soy. Entonces yo me gusta comer y tomar cosas que provengan de un lugar que tenga las garantías totales de higiene y de calidad. Sin menospreciar a nadie. Díaz-Canel. Amigo Díaz-Canel. Usted imagínese esto. Y vamos ahora a imaginarnos. Limonada. Recuerde que la limonada es la base de todo. Y tengo que decir que sí. Porque hasta en eso lo defendí. Cuando mucha gente lo atacó, se rió de usted, yo defendí todo eso. Yo les demostré que el limón realmente es la base de todo. Sin limón, caemos como mosca. Y eso le pasó a la tripulación de las carabelas en su viaje por el Atlántico, desde España, desde Europa, al Nuevo Mundo. Y al final descubrieron que era falta de lo que es, morían por escorbuto, que es falta de ácido ascórbico que está presente en los cítricos, sobre todo en el limón. ¿Sí? Ya por ahí, usted tiene toda la razón. Sin este ácido ascórbico que proviene de los cítricos y de algunas algas que son alto en ácido ascórbico, pues no hay existencia humana. O si la hay, moriríamos a muy temprana edad. Por escorbuto, que ustedes saben las consecuencias de tener escorbuto. Se le endurecen las venas y se parten como si fueran caña brava. Pero como yo no soy médico, le dejo eso a los fisiólogos y a los médicos. Vamos allá, mi presidente. Mire, este es mi dilema. Imagínense aquí un supermercado como este, que por cualquier razón, y voy a ponerlo más extremo, cuando la Segunda Guerra Mundial lo que sucedió en estos lugares, que le digan a sus ciudadanos que aquí solamente van a comprar personas que le manden dinero de Holanda, o de Dinamarca, o de Australia, porque aquí hay mucha gente con familiar en todos esos países, trabajando en Dubái, trabajando en los Estados Unidos, y que solamente aquí van a comprar las personas que tengan una tarjeta y que le pongan dinero de esos países. Usted imagínese, primero, ¿qué dirían las organizaciones internacionales? ¿Qué diría de este país, del gobierno de este país? ¿Sí? Piense, le voy a dar para que piense.
piensa usted, ¿qué dirían de este país? Y vamos a decir que aquí hay una guerra. Vamos a decir que aquí hay un bloqueo brutal. Vamos a decir que esto sea Troya. Y vamos, es más, te voy a remontar a Troya. ¿Tú te imaginas que en Troya, en idílica Troya, de pronto al rey se le ocurriera decir que solamente iban a comer aquellos que algún griego o, cual, o alguno de estas otras tribus fuera de los muros de Troya pudieran tener adquisición por debajo de la cerca, por debajo de la muralla, o se la tiraran con una piedra o algo por encima de la muralla en dinero? Y que esas personas iban solamente, eran las que iban a entrar a las tiendas a comprar y alimentarse propiamente. El día que los revolucionarios hagan eso en Cuba, el día que exijan dónde está el café, dónde está el chocolate cubano, dónde está la banana cubana, dónde está la naranja cubana, dónde están los mangos cubanos, dónde están los productos cubanos, dónde está el valor del dinero cubano, entonces ustedes van a temblar. Si yo estuviera en Cuba, yo lo haría. Entonces no tiene lógica. ¿Y por qué no tiene lógica? De verdad que la limonada es lo mejor que hay. Eso tiene razón, señor presidente. ¿Por qué no tiene lógica? Porque yo mando a mi familia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, $100 mensuales. Ese dinero va al Banco de Cuba, a la economía de Cuba. ¿Cuál es el... ese dinero está en el banco? Automáticamente está en el banco. ¿Cuál es el objetivo de que usted quiera meter ese dinero de nuevo en el banco? Sí, porque mi familia va a la tienda y compra, y ese dinero con que compra va otra vez al Banco de Cuba. Si yo me saco $100 de un bolsillo y me lo meto en el otro bolsillo, yo sigo teniendo $100. Entonces, cada vez que me meta 100 en un bolsillo, me lo paso al otro. Tengo ya 200 ya en este ya. Y cuando me entre 200, 100 más en este, me lo meto, ya tengo, y llego a tener 100,000 en el bolsillo izquierdo. Pero eso no me hace más rico. Eso a mí no me hace más rico. Me lo puedo dividir en los dos bolsillos y yo voy a tener todavía los 100,000. Entonces, lo que hace el gobierno es una estupidez. Lo que hace el gobierno no tiene ningún tipo de lógica, señor presidente Díaz-Canel. Lo que su ministro de Economía le están diciendo no tiene absolutamente ninguna lógica. Todo el mundo en Cuba debería estar pagando con dinero cubano, nacional, de tu salario, más del dinero que te entre. Si te entra dinero, pues felicidades. Si no te entró, cuando tú cobras tu salario, usted puede ir a la tienda a comprar también. Entonces, no tiene absolutamente ninguna lógica esa política de tienda en MLC. Lo único que se ve ahí es un apartheid, una discriminación. Usted económicamente no tiene ningún crecimiento, no tiene ningún incremento de nada ahí. Usted los mismos $100 que tiene en un bolsillo izquierdo, simplemente se lo puso en el derecho. Cuando uno le cambia el derecho, se lo pone en el bolsillo de atrás. Porque todo pertenece al gobierno ahí. Todo pertenece al gobierno. Cuba debería tener una sola moneda. El peso cubano. Las tiendas deberían ser todas en una sola moneda, en peso cubano. Todo el dinero que ganan los trabajadores debería ser equivalente a la tasa del dólar. No debería haber una tienda que sea en moneda libremente convertible y otra tienda en no, eso está mal. Eso es discriminación.
Eso es discriminación. Señor Díaz-Canel, usted tiene que parar eso. Usted tiene que parar eso. Usted tiene que parar a esos ministros que le están serruchando el piso. Eso es una estupidez económica. Eso no es una solución económica. Espero, presidente Díaz-Canel, que usted entienda y que tome carta en ese asunto. No a la discriminación en Cuba. Todos somos iguales en Cuba. Para eso se hizo la revolución. No puede haber distinción ni clases sociales en Cuba con privilegios. Te regalo que haya clases sociales, te regalo que haya una persona que gane más que otra, que iba mejor que otra porque se sacrificó o trabajó, pero no puedes tú crear una sociedad con privilegiados que tu dinero vale más que el mío. Y por tu estatus social, económico, tú puedes comprar en esa tienda y los demás no puedan. Eso no es revolución, eso es contrarrevolución. ¿Qué he dicho?